Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico Internacional. Ahora desde la ciudad de Londres, aquí en una calle muy famosa, que es la de Baker Street, donde está el museo de Sherlock Holmes y el restaurante de la señora Hudson. Ah, bueno, como ven aquí Londres, aparte de este personaje creado por el doctor Conan Doyle, es muy importante también para el psicoanálisis, ya que Freud murió en esta ciudad en 1939, el 23 de septiembre, como ya lo saben. Y una de sus características fue que murió por eutanasia. Muere en una segunda dosis de morfina que fue autorizado por esta Anna Freud, y bueno, que digamos estaban ya programado cuando Freud lo dijera, cuando Freud ya lo decidiera morir, porque ya no podía aguantar más los dolores, que tenía 3 meses con intensos dolores y se le estaba gangrenando lo que es la parte de la mandíbula. Y por lo tanto, decidió este Freud que cuando él dijera, se le iba a aplicar la eutanasia. Entonces, lo que hace esta Anna Freud es el autorizar lo que es la eutanasia de su padre. Y por lo tanto, bueno, se aplica, el doctor ya habían acordado. Por lo tanto, se le da la primera dosis a Freud de morfina, que lo pone en coma. Y después, 12 horas después, ya le dan la segunda dosis de morfina y ya es cuando muere. Así que Sigmund Freud lo que hace, su muerte no muere de causa natural, sino muere por eutanasia. Y bueno, también actualmente Londres o Inglaterra es la sede de lo que conocemos como la AIPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y hay algo curioso aquí en su historia, en el inicio de su historia, que data de 1910, que a quien se le ocurre esta asociación internacional es a Sándor Ferenczi. Él la crea, bueno, ya con la autorización de Freud, y ponen invitan a su primer presidente, que es Gustav Jung. Y bueno, todavía no se daban los pleitos que posteriormente iban a crearse. Y el problema es de que cuando se están peleando con Jung, o Jung ya recela de lo que es Freud y del psicoanálisis como tal, y del complejo de Edipo y de la libido, como ya conocen la historia de los pleitos de Freud con Jung, es cuando se forma lo que es el comité secreto, el comité del anillo, que eran 7 integrantes los que crean esta contraparte, si le quieren llamar, de la IPA. Ellos era, hagan de cuenta que era el comité secreto contra la IPA, así a nivel de lo teórico y a nivel de lo organizacional. Entonces, porque creían que este Jung se iba a quedar con la IPA, se la iban a quitar a Freud, si le quieren llamar de esa manera, y por lo tanto se crea este comité contra Jung y contra, en ese momento, la IPA, para hacerle fuerza y para que no se quedara Jung con el movimiento psicoanalítico, lo que habían organizado antes. ¿Y por qué se da esto? Porque este Freud tenía ese sentimiento de antisemitismo, que digamos, él como judío, de cultura judía, pensaba que no le iban a hacer caso, y por lo tanto quería que un no judío, digamos un cristiano, fuera el que se encargara de difundir el psicoanálisis en toda Europa y en el mundo. Y por lo tanto, por eso eligieron a Jung. Y bueno, luego pasó esto, ya Jung lo que hizo, digo, por suerte, fue renunciar tanto al psicoanálisis, a la presidencia de la IPA, y bueno, ya poner a alguien más amable con Freud, por supuesto, y con el movimiento psicoanalítico. Posteriormente, bueno, este Ferenczi va a ser su presidente como en 1918, 1919,
que es el primero en introducir el psicoanálisis en la universidad, o en una universidad, en este caso en la Universidad de Budapest. Pero al año siguiente llegan los comunistas y pues lo prohíben como tal. Más adelante, este Freud, en 1929, le pide otra vez a Ferenczi que sea presidente de la IPA. Ferenczi, como no le gustaba la política, pues lo que hace es rechazar a Freud. Freud se enoja, por esa razón se disgustan o se pelean. No fue tanto por lo de la técnica activa, sino más bien por el rechazo de Ferenczi a dirigir la IPA. Y bueno, eso pasó, ya Freud se enojó, ya en 1933, cuando ya se estaban contentando, ya que también Ferenczi estaba muy enfermo, pero bueno, le gana la muerte a Ferenczi y pues no puede ser presidente. Y hay otro caso curioso, que es el de Ernest Jones, que él, siendo de aquí, que ya hemos hablado de él, se queda 15 años como presidente de la IPA desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él hace, si le quieren llamar, bueno, de las suyas, hace su injerencia, porque se puede decir que era el único del primer comité de secreto de Freud que se queda dentro de la presidencia, y por lo tanto eso va a hacer que haga muchas cosas, bien o mal. Unas cosas fueron para bien, otras como mal. Digo, para mal sería el que pusieran mal o quisiera desaparecer a Ferenczi del movimiento psicoanalítico. Para bien es que ayuda a Klein a crear su escuela psicoanalítica aquí en Londres. Y bueno, por lo tanto ahí hubo las famosas controversias, que gracias a Ernest Jones es que gana esta Klein. Que bueno, luego hablaremos de eso también. Así que bueno, muchos aspectos, muchas anécdotas con respecto a Londres, a Freud y a la IPA y al comité secreto, que eran 7, de los que me acuerdo. Bueno, obvio, propio Freud, Ferenczi, Jones, que es el que lo crea, que le propone a Freud el que lo crea, porque ahí no había buena relación con este Jung. Y bueno, y este Jones tampoco no era muy de la simpatía de este Freud, el propio Freud. Y pero bueno, ahí estaba al fin de cuentas, y él es el que lo crea. Este Sash, este Otto Rank y este Anton von Freud, son los que crean este primer grupo el grupo secreto, el grupo del anillo, y que bueno, era la contraparte de Jung. Así que terminamos por el día de hoy este capítulo de Café Psicoanalítico Internacional desde Londres, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.